¿Cuáles fueron los hechos del fin de semana? ¿Qué tal, Fioravanti? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda Belén? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué ha pasado el fin de semana? Cuéntenos. Bueno, tuvimos una denuncia el fin de semana donde denunció un vecino que se domicilia en calle Astigueta al 160 aproximadamente. El hombre se había ausentado de su casa más o menos a las 20 horas y cuando regresó posteriormente, horas después, constata que ignorado le habían violentado una puerta y le habían sustraído un TV de 21 pulgadas y una garrafa. Y bueno, y también aparentemente le intentaron prender fuego el domicilio. Opa. No sabemos si hay otro motivo atrás o bien como para tratar de evitar pruebas y demás por el tema del robo, pero lo denunció, así que estamos investigando ese hecho con intervención de la fiscalía en turno. Perdón, ¿ese lugar ya no le habían robado en esa vivienda? Sí, hace un tiempo atrás sí, había sufrido un robo. ¿Quién vive en ese lugar no es alguien que pertenecía a la fuerza? No, no, no. ¿No? No, no, no. Ajá. Fioravanti, ¿y qué hay? Sí. ¿Algún problema vecinal o algo por el estilo? No, no, el hombre no tenía sospecha, por lo menos no lo manifestó, pero Bueno, digo que te intenten prender fuego a tu casa, ¿no? claro, no sabemos si por ahí lo hacen con la finalidad de querer ocultar el tema del robo, o bien es porque hay otra situación. Está todo a los fines de averiguar. ¿Qué más pasó? Después tuvimos una denuncia de la sustracción de una moto. Sí. El día 16 denunció un vecino que más o menos siendo las 12 del mediodía, el hombre desde el interior de su domicilio saca hacia la vía pública una moto de su propiedad, una Gilera Smash Sí. 110, manifestando que la moto tenía como una pérdida de combustible, de aceite, y bueno, como le hacía olor adentro de la vivienda, la saca hacia adelante a lo que hace al patio, la deja ahí, y horas posteriores, cuando más o menos siendo las 19, 20 horas, va a ingresar la misma, constata que ignorados le habían sustraído la misma. La moto se trata de una Gilera Smash 110 de color gris. Dígame, del patio de la casa donde se la llevan. Claro. Sánchez de Bustamante al 2300 Sí. aproximadamente la altura. Sí, hablamos con la tía esta mañana y nos decía que la moto tenía un valor también, más que lo material, digamos, era afectivo porque pertenecía, creo que a la mamá que había fallecido hace 4 años de estos chicos. El hombre lo manifestó y ya le digo, el tema es que justamente la saca por ese motivo a la moto, porque le hacía olor el combustible, la pérdida mínima que tenía, y bueno, Claro. a raíz de esto la deja en la vía pública y no sabe cómo ingresaron y le sustrajeron la mesa. ¿Qué más ocurrió? Después tuvimos una intervención por un llamado a el día 16, a las 8 y 10 de la mañana. Donde daban cuenta de el llamado de una pelea en calle Che Guevara al 150 aproximadamente. Sí. Así que cuando va el personal policial se encuentra con tres personas que estaban discutiendo, uno contra dos de los masculinos y bueno, se veía a simple vista que estaban aparentemente como lastimados, que como que había habido una pelea. Sí. El personal habla con los mismos, ¿Le puedo pedir identifica. un favor? Sí, dígame. ¿Puede bajar un poquito la radio para que no nos acoplemos? Porque si no se nos acopla Ahí. y así lo podemos escuchar mejor. Ahí, Ahí hola. lo Ah, escuchamos bien. está. Me decía entonces, cuando va el personal, encuentra que había. Tres personas que estaban discutiendo, o sea, dos contra uno, en esa situación, el personal, bueno, se baja, los identifica a uno, son vecinos ahí de la zona. Sí. Bueno, al hablar con los mismos, tratar de calmar la situación, manifiesta que tienen problemas particulares entre ellos, de vieja data, y que, bueno, que lo estaban tratando de solucionar a la forma que lo hacen ellos, peleando.
ahí es donde, bueno, el personal los invita a hacer la denuncia, a trasladarlos hasta el hospital y después a la comisaría, a radicar la denuncia por su parte cada uno, a ver si podíamos solucionar el conflicto. Y bueno, una de las partes, el masculino que estaba solo contra los otros dos, en un momento saca un cuchillo que tenía en la cintura, oculto en la ropa, y bueno, es ahí donde, si bien no estaba en peligro la vida de las otras dos personas y del personal, al querer decirle que se acerque, que soltara el cuchillo, el personal hace un disparo de arma de fuego hacia el suelo con posta de goma, y es ahí donde, bueno, se dan a la fuga, y se le pierde en un domicilio lindero ahí que vive, creo que en una zona, así que no se le pudo aprender. Está identificado el masculino, porque no es la primera vez que vamos a llamados a ese lugar. Ya viene un conflicto de larga data entre las partes que surgieron ahora, y bueno, si eso se le va a elevar a fiscalía para ver si que va a disponer en la fiscalía. Bueno, en cuanto a estas personas, ¿el ataque con el cuchillo era también al personal policial? No, la agresión era entre ellos. Exactamente. Nos sabe pasar, y es muy común, que cuando nosotros intervenimos en una situación de conflicto, sea por un accidente, sea por problemas de pelea, lo que sea, cuando llega el personal policial, generalmente una de las partes se altera más todavía y toma valor al estar la policía, de querer, bueno, demostrar que por ahí, no sé si en la forma de decirlo, pero como que es más guapo que lo otro, pero siempre en presencia policial. Lo que los vecinos manifestaban es que era una batalla campal eso. Posiblemente sí, es muy probable que por eso llamaron los vecinos, que se estarían peleando, se estarían tirando piedra, palo, y ya digo, cuando nosotros llegamos, cuando llega el móvil al llamado, no estaba la pelea, simplemente había una discusión, y se los invita a querer erradicar la denuncia para solucionar este inconveniente. Ya le digo, no es la primera vez que vamos a ese lugar. Hemos ido en varias oportunidades. Por eso están identificadas las personas. O sea, son de los distintos llamados que ha habido y demás, y hemos identificado a los mismos. Así que son conocidos por las reiteraciones de los llamados. Y bueno, las actuaciones son elevadas a fiscalía, y vamos a ver qué dispone con respecto a esta persona que extrajo ese cuchillo. ¿Qué más pasó? Y después tuvimos hoy en horas de la mañana un llamado de una vecina que daba cuenta que en calle Tames, donde vive, al 1180, la señora en el día de ayer había dejado en el día de ayer, más o menos a las 20, 21 horas, su camioneta estacionada en la vía pública, una marca Toyota, doble cabina, de color bordeaux, patente de larga WH830, y bueno, cuando van a hacer uso en horas de la madrugada, más o menos a las 4 o 5 de la mañana, ahí constatan que el vehículo no estaba, así que dieron conocimiento a la policía, y bueno, nosotros fuimos a contratar y demás, y en horas de la mañana vinieron a hacer la denuncia. Ajá. Así que bueno, el personal del servicio de calle en este momento estaba pidiendo las filmaciones y demás, y estaba viendo la zona a ver qué se puede obtener de alguna cámara particular que pueda haber en el lugar. ¿Qué más ha ocurrido? No, y eso más o menos todo lo que pasó. Le pregunto, ¿puede ser que robaron el sábado a un repartidor cerca del mediodía, le llevaron la billetera y la documentación de calle Sáenz y Oro? No tenemos denuncia. ¿No hicieron denuncia? No, y llamados al 911, porque justamente a la mañana reviso todas las planillas de llamados que entran y no, sí, no tenemos el llamado hacia ese lugar. ¿No? Bueno, ¿de los incendios del volquete se sabe algo más? No. Nos avisa bomberos, o sea, nosotros concurrimos a los fines de ver qué es lo que está pasando, contratamos y pedimos bomberos, pero no tenemos hasta ahora nada en claro qué es lo que... Sabemos que lo hacen con alguna intención, porque no es la primera vez que pasa, usted ya lo sabe bien. Sí.
y es llamativo que lo sigan haciendo, por ahí se sabe cortar un tiempo y después vuelve a surgir. Así que bueno, estamos... Sería bueno encontrarnos en algún momento, ¿no? Sí, sería muy bueno. Más allá de... Saber quiénes son los que causan estos daños, ¿no? Más allá de los daños, por ahí ya le digo que puede poner en riesgo la vida de algún vecino o algo, porque uno no sabe qué hay dentro del volquete. Puede haber, por eso le digo, materiales que por ahí pueden ocasionar en la reacción de la... del incendio, poder quemar una vivienda que está cerca o dañar a una persona que va pasando, es una locura lo que es, no tienen conciencia. Si lo hacen como broma o como joda, como quien diría, pueden comprometer la vida de él o la salud de las personas. Por ejemplo, el fin de semana también me contaban ahí en la heladería Pronto Gelato, que está ubicada aquí sobre calle Anchorena, dos sujetos pasaron y rompieron la maceta. Por ejemplo, una maceta enorme, le digo, para poder dar... Sí, no tuvimos llamados de eso. Otro medio me preguntó y me manifestaron que hay un video. Sí, es cierto. Donde supuestamente no se ve que las personas rompan la maceta, pero como que lo filman una vez posterior al hecho, un vecino, lo filma a estos dos jóvenes y ¿cómo es? Y sé que anda dando vueltas, así que ahora íbamos a ver en qué lugar está el video. Este medio me se comprometió que me lo iba a aportar al video. Yo lo tengo el video, ahora se lo mando, Fioravanti. Bueno, le agradecería, si tratamos de identificarlo, a ver quién, si son personas que tienen antecedentes. Ahora le mando el video. Mire, de hecho, lo estoy viendo acá en este momento, son dos chicos que van caminando, les digo dos chicos porque es la imagen que nos da, van caminando por la vereda de calle Anchorena y se ve que un auto pasa y lo filma, ¿no? En el momento... ve el momento en que rompen la maceta. Sí. Y creo que después, posteriormente, siguen caminando estos jóvenes y el vecino, desde el auto, los filma cuando van caminando. Le filma y se ve, dice que se ven los rostros y demás. Bueno, y lo último que quiero preguntarle, ¿puede ser que hicieron un procedimiento en la noche de el viernes en una vivienda de la calle Juan B. Justo? ¿O que concurrió el personal policial al lugar ante un llamado y que después derivó en un amplio despliegue en el lugar? No lo tengo presente, pero no desde el lugar no tuvimos aprendidos ni nada. No. Por ahí ha habido algún llamado por algún problema, pero no lo tengo en este momento presente. Pero ya digo, no tuvimos bajada del lugar con personas... ¿De la DDI? Puede ser, pero no, nosotros no. Ajá. Ahí no sabría decir. ¿Usted no lo tiene presente? No, estamos mirando las planillas en ese momento y no tenemos que fueron al lugar y que bajaron de ese lugar con algún problema o se recepcionó una denuncia. No lo tenemos registrado. Bueno. ¿Ha ocurrido algo más? No, eso más o menos todo lo que pasó. Ahora le envío el video, Bueno, le agradecería. Gracias por el contacto. No, por favor. Un abrazo. Que tenga un día. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti, repasando con nosotros los últimos hechos. Lo que a mí me cuentan o que tengo como información sobre puntualmente en esta vivienda, lo que les estoy contando relacionado con esta vivienda, tiene que ver con que los mismos vecinos se habían visto sorprendidos por una permanencia importante de policías en el lugar. Allí Juan B. Justo. Vamos a averiguar algunos datos más relacionados con este caso en un rato y vamos a tratar de profundizarlos aquí en la mañana de contacto.